Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en otro webinar de AES Argentina y haciendo uso y tradición en este nuevo esquema de 2021 eh, que venimos trabajando con didácticas que estén relacionadas así por temas, o sea, con temáticas específicas. En este momento este, nos toca hablar algo de acústica y para ello tenemos un invitado muy especial, de mi parte al menos, este, que es Javier Enríquez, que nos va a estar hablando de eh, captura y uso de las respuestas al impulso. Quiero hacer una, una breve aclaración este, respecto de... de del, del título, ya que el, el, el título original era ensalada de respuestas al impulso bien condimentada. ¿sí? Así que vamos a hablar de esos condimentos, de esas respuestas al impulso, que tienen mucho que ver con el desarrollo de lo que Javier nos pretende este, contar hoy. Quiero hacer una, una pequeña presentación de, de Javier. Tuve el, el, gran, el gran placer de, de tenerlo como, este, como un estudiante en el Instituto Tamaba en una materia muy particular que se llama creatividad e innovación. Este, una materia de la profesora Fernanda Boli, en la cual este, también nos acompaña Eugenio Taboada, que de alguna manera posibilita el, el trabajar con la creatividad ¿sí? para ya sea innovaciones o investigaciones o, 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 o temas en sí de interés, y algunos tienen alcances... Este, realmente muy lindos otros son este, excelentes ideas puntualmente Javier en su momento eh, presentó un trabajo sobre eh, capturas de respuesta al impulso en un lugar muy específico muy concreto muy querido por nosotros en el cual hemos hecho alguna vez este algún evento con AES y <coughs> Y lo enfocó desde una manera que este, me pareció sumamente interesante, como para compartirla con todos ustedes. Entonces es por eso que este, lo invité a participar hoy. Y quiero agregar otra, otra cosita más. Cuando empezó con esta investigación, por favor, Javier, vos este, frename y decime no, todo esto que estás diciendo es mentira. Sin ningún problema. Pero voy a hablar de mi percepción en ese momento. Cuando empezó Javier a trabajar con estos temas, no te di, no tenía una idea muy acabada, pero sí tenía, digamos, este. Nociones de muchas cosas que se hablaban así alrededor, pero no nada así en concreto y firme respecto del tema de las respuestas al impulso. Con lo cual. Eh, Quiero destacar, digamos, el, el hecho de que en todo ese tiempo él se puso no solo a tiro, sino que fue con una visión un poco más interesante, fue más allá, y, y nada, y lo celebro. Me, me parece extraordinario el trabajo que, que hizo y por eso me parecía realmente muy interesante para compartir. Así que, bueno, sin más dilaciones, sí, menos palabritas y un poco más de acción. Javier, por favor, este, son todos tuyos. Perdón, perdón, te, bueno. te corto una, una más. ¿Sí? Vamos a hacer la, la siguiente mecánica. Yo voy a ir siguiendo en el chat de, de, de la transmisión todas las preguntas que vayan surgiendo. ¿sí? Uh -huh. Todas esas preguntas las voy a ir recopilando, cosa que al final se las vamos a transmitir a Javier como para este, debatir al respecto. ¿Sí? Así que Perfecto. todas esas preguntas van a quedar para el final. Ahora sí, Javier, son todos Perfecto. tuyos. Bueno, este, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, les quiero agradecer primero las, las palabras de, de recién del indio, pero este, también agradecerle la, la convocatoria para esta invitación que me hizo para, para presentar el, el proyecto, como decía él, de, que, que elaboré para la materia Creatividad e Innovación en el último cuatrimestre de, del año pasado del Instituto Tamaba. Así que bueno, muchísimas gracias, eh, Indio, por invitarme. Muchas gracias a Es Argentina también, que, que me brinda este, este espacio para poderles contar este proyecto. Y un saludo especial también a, a mi querida sección estudiantil, la Estamaba, que sé que hay varios, varios de los chicos ahí este, mirándome. Así que un, un abrazo grande para todos. Y por supuesto, no, no dejemos afuera al, al técnico, nos está apoyando técnicamente Fernando Basigalupo. En esta, eh, en esta emisión. Así que, bueno, eh, vamos a, a iniciar entonces la charla sobre nuestras queridas respuestas al impulso. Voy a ver si empiezo a compartir la pantalla. Eh, ahí estamos. Vamos a empezar la, la charla eh, definiendo, eh, por supuesto que esto ya me empezó a andar mal porque no se corre. La diapositiva, ahí estamos. ¿Qué es un impulso? Un impulso es una señal que en un primer momento no tiene ninguna información, este, en un determinado momento eh, alcanza un, un nivel y después vuelve a la nada misma. Este, o sea que, por ejemplo, piensen en la explosión de, de un globo, por ejemplo, en el momento que reventamos el, el globo es el preciso momento que la señal toma el pico y después lentamente la presión empieza la presión sonora empieza a decrecer hasta que desaparece y qué es una respuesta a ese impulso la respuesta a ese impulso va a ser todo lo que nos devuelva el sistema o sea el, el espacio que estamos analizando este, y qué pueden ser todas esas cosas y bueno nos van a ir apareciendo fenómenos acústicos por supuesto que se van a mezclar con el, con el sonido directo y son, por ejemplo, las primeras reflexiones, que son los primeros rebotes este, que la onda va a tener en, en las superficies más cercanas. Se va a sumar el eco flotante, los ecos flotantes, que son este, frecuencias que quedan resonando en superficies paralelas. Eh, se nos van a sonar los modos resonantes, que yo, ya son... Las, las direcciones que van tomando todas las, las frecuencias a medida que van rebotando en, en varias superficies y que es lo que le van a dar el color a la, a la sala, o sea, la manera en que va a sonar ese, ese espacio. Este, y también en el medio se van a, a mezclar frecuencias que se van a atenuar por el choque con, eh, con superficies absorbentes y otras frecuencias que van a desaparecer por cancelaciones de fase. Este, más o menos esos son los, los fenómenos acústicos que van a aparecer en una respuesta al impulso. Pero más específicamente, y este, según la norma ISO 3382, a partir de esta norma, este, se determinó que lo, las respuestas al impulso nos van a dar información sobre estos parámetros que, que estamos viendo en pantalla. Los parámetros temporales nos van a detallar el comportamiento de la energía acústica de una señal en el tiempo y son, por ejemplo, el, el early decay time, este, el EDT, que es de el tiempo desde tomando el, el pico de la señal. El máximo nivel de la señal es el tiempo que va a tardar la eh, presión sonora en decrecer 10 decibeles. Este, y a partir de eh, este EDT se pueden tomar los parámetros de T20 y T30, que son que, este, el tiempo que tarda eh, esa señal a partir del EDT en decrecer 20 y 30 decibeles. Eh, en presión sonora estos parámetros de tiempo el T20 el T30 algunos eh, algunos eh, software también eh, miden el T10 todos estos eh, parámetros se establecieron eh, para poder calcular tiempos de reverberación cuando la presión eh, sonora de la señal no llega a los eh, 60 decibeles, eh, este, y por lo tanto es, va a ser imposible tomar la, la RT60. Este, otro de los parámetros que aparece eh, es el Initial Time Delay Gap, que es eh, este, el retardo de la primera reflexión. Después también eh, vamos a tener información sobre niveles de energía global que este, son, eh, determinan la cantidad de energía total de un evento. Y estos, por ejemplo, son el nivel de presión sonora y el nivel sonoro normalizado, que se representa, como vemos, con la letra G. También eh, vamos a tener información sobre parámetros espaciales que este, van a describir la distribución de la energía acústica eh, en el espacio. Y eh, estos parámetros son la fracción de energía lateral y el coeficiente de correlación cruzada interaural. Y por último, nos van a aparecer también eh, las razones de energía, este, que eh, comparan la energía eh, de dos porciones de eh, una señal acústica. Este, como por ejemplo la claridad 50, en el, acá aparecen la claridad 50 y la claridad 80, que estas dos relaciones eh, le confieren a la sala una mayor o menor claridad o, o definición. Este, se relacionan estos eh, parámetros, se relacionan, relacionan el campo reverberante del lugar con el sonido directo. Este, o sea, por ejemplo, con un campo reverberante muy sonoro con respecto al sonido directo, vamos a tener pérdida de inteligibilidad de la palabra. La inteligibilidad de, de la palabra este, <coughs> Eh, es la manera en, en la que escuchamos ¿cierto? Una, eh, es la, la claridad con la que escuchamos un, un discurso, por ejemplo. Eh, eh, la claridad 80 nos va a hablar de la inteligibilidad de la claridad 50, perdón, nos va a hablar de la inteligibilidad de la palabra, y la claridad 80 eh, va a ser el parámetro que nos va a decir si una sala es buena o no para la música. Este, acá tenemos mmm, la, la fórmula de la relación logarítmica de la claridad eh, 80, que es lo mismo, toma, este, es una relación de entre la energía acumulada hasta los primeros 80 milisegundos, en el caso de, de de la claridad 80 eh, y la energía acumulada a partir de, de los 80 milisegundos. y en el caso de la claridad 50 es exactamente lo mismo. Este, eh, la manera de tomar estos eh, la claridad 50 se mide claridad 50 y claridad 80 se mide en decibeles por tercio de octava. Y eh, podemos decir que una sala es buena en cuanto a claridad y definición si los valores eh, entre tercios de octavas no sobrepasan los cinco decibeles. Este, la definición 50 es un parámetro muy parecido a, a la claridad 50, pero expresado en porcentajes. Para eh, que quede un poquito más claro este tema de la, de la claridad y la definición, les traje una, eh, un ejemplo de, de unas mediciones que nos trajo en una charla el profe Gustavo González, al que aprovecho también para, para dejarle un abrazo grande. Este, y esta, eh, estas mediciones que nos trajo Gustavo, si hacemos un zoom. Vemos perfectamente que en los parámetros, tanto de, de claridad eh, 50 como de claridad 80, en ningún tercio de octava sobrepasan los 5 decibeles. O sea que esta sala queda demostrada que es muy buena tanto para el discurso como para la escucha de música. Y ni hablar de los niveles de definición que están en todos con el, con el 100%. Así que esta eh, sería, acá queda bien eh, ejemplificado el tema de, de la claridad y la, y la definición. Para hacer eh, una síntesis de esta primera parte, eh, podríamos decir que las respuestas al impulso nos van a dar una imagen de la característica acústica del lugar que estemos analizando. Y nos va a dar también, nos va a decir también los problemas que vamos a tener eh, en ese lugar y con herramientas como paneles absorbentes, difusores, eh, trampas de graves, etcétera, etcétera, poder solucionarlos. Este, bueno, pasamos ahora a las herramientas que utilizamos en las mediciones acústicas. Eh, los software más conocidos en mediciones acústicas son el, el Arta, el Dirac, el Room Capture y el Room EQ Wizard. Eh, <coughs> la fuente preferentemente debe ser omnidireccional, eh, como la imagen que les estoy mostrando, que es un dodecaedro, y para, este, para los micrófonos de, de toma. Eh, de eh, toma de, este, de respuestas, les traje eh, cuatro ejemplos de micrófonos en cuatro rangos de, de precios distintos. Este es el SM8000, que está alrededor de los 9000 pesos actualmente. El DBX RTAM, que está en un rango ya de, más caro, de 27000 pesos. Aproximadamente. El tercero que les muestro es el Beyer Dynamic MM1, que está en el orden de los 40.000. Y por último les traje el Audix TM1, que este, ya este pasa los 60.000 pesos el precio. Perdón. Eh, las herramientas con las que yo voy a trabajar en mi proyecto son el Room EQ Wizard, que es un programa, un software gratuito. Y que les voy a, si me permite, les voy a leer las prestaciones porque son muchas y no me las voy a acordar de memoria todas. Y este, por ejemplo, con este software eh, podemos medir la respuesta de los altavoces y calibrarlos. Este, incluye herramientas para generar señales de prueba de audio, medir niveles de presión sonora e impedancia, medir las frecuencias y las respuestas al impulso, medir la distorsión, eh, podemos generar gráficos de fase, retardo de grupo y decaimiento espectral, eh, cascadas, espectrogramas y curvas de energía a tiempo, gráficos eh, de analizador en tiempo real, eh, podemos calcular la CRT60 y determinar las frecuencias y los tiempos de caída de las resonancias modales. Este, y el, el Beringer, que es el micrófono con el que yo voy a trabajar, el SM8000, es un micrófono condensador diseñado con analizadores en tiempo real, como el UltraCour DQ2496 que proporciona una imagen eh, acústica instantánea de, de la sala. Eh, la respuesta en frecuencia de este micrófono es de 15 Hz a, a 20 kHz. Bueno, mi placa de, de audio es una Presonux AudioBox USB y la notebook con la que voy a trabajar es una eh, Asus eh, VivoBook. Vamos a hablar un poquito ahora de las diferentes técnicas. De, para medir unas respuestas al impulso. Eh, la base para la obtención de una respuesta al impulso es pasar los dos canales al espectro de frecuencias, restarlos o dividirlos en decibeles y a ese resultado aplicarle una IFFT, o sea, una inversa de la transformada de Fourier. Otros métodos eh, hacen una eh, correlación cruzada con señales determinísticas, que son este, las señales que sabemos perfectamente cómo son. Eh, un ejemplo de este método es eh, la LM, eh, MLS, que no es precisamente la Major League Soccer para los futboleros, sino que es una secuencia de máxima longitud. Este, que eh, va a utilizar el barrido de frecuencia por ruido rosa. La correlación cruzada es una comparación de, de las dos señales este, para determinar qué parecidas son entre ellas. Es una convolución, pero con las dos señales al derecho. Y eh, el, el resultado, lo que nos queda, es un máximo en, en los puntos donde coinciden las dos en fase y tiempo. Este, otro de los métodos utilizan eh, distintas transformaciones, como la de Hadamard, que utiliza cálculos más rápidos que la transformada de Fourier, este, y también eh, utilizan acá eh, barridos de frecuencias. Otro método también es la convolución como agente matemático. La convolución se hace con la señal del micrófono sobre la pura invertida eh, en tiempo. Y por último, este, eh, las, otro de los, de los métodos eh, son los que les dije al principio de todo cuando definimos el impulso, o sea, eh, utilizar ex, explosiones como impulsos, como petardos, como globos o cebita. Vamos a hablar ahora sobre las consideraciones este, a tener en cuenta y las recomendaciones de, las normas ISO, de la norma ISO 3382. Como les dije cuando vimos las, las herramientas que utilizábamos, eh, esta norma nos dice que tanto la fuente como el micrófono deben ser omnidireccionales. Este, y el micrófono debe tener una cápsula con un diafragma de un diámetro de entre 14 y 27 milímetros. Eh, en, en cuanto a las posiciones, este, las posiciones de la fuente pueden ser las posiciones normales para, este, en función del uso que le vamos a dar al, al recinto. Eh, en un recinto pequeño nos conviene poner una posición de la fuente en una esquina. Este, y después eh, nos habla también, las recomendaciones nos dicen que la separación entre eh, la separación de, de mediciones de, de micrófonos, o sea, las grabaciones que hagamos en las posiciones donde coloquemos el micrófono, deben ser de por lo menos dos metros de distancia. Y eh, no debemos eh, acercar en ningún momento el micrófono a ninguna superficie. Eh, a menos de un metro. Todas las, eh, las superficies, incluido el piso, eh, en todas las mediciones que hagamos deben estar separadas por lo menos un metro de cualquier superficie. Debemos evitar las posiciones simétricas este, y la duración nos habla también, nos recomienda que la, dura, la duración de un barrido de frecuencias no debe ser menor a los 15 segundos. Y por último también nos recomienda que ninguna posición de micrófono debe estar muy cerca de la fuente para evitar la influencia del sonido directo. Bueno, y ahora ya metiéndonos de, de lleno en mi proyecto, ya dejando todo lo, lo teórico. De, de lado, nos metemos de, de lleno en el proyecto. Esta es una imagen de, del Teatro Roma, de la ciudad de Avellaneda, que es el que yo elegí para mi trabajo. Es un teatro que yo conocí en el año 2019, como contaba el indio al principio, en una jornada de AES que organizó la Escuela Ecos, que es de ahí también de Avellaneda, eh, en donde se, este, asistimos a la grabación de un cuarteto de cuerdas. Este, y tuvimos la posibilidad ese día de recorrer todo el teatro mientras los músicos eh, tocaban y este, me, me sorprendió que en todos los, los puntos del teatro donde, eh, fuimos, recor donde fui recorriendo yo por lo menos escuchaba perfecto en, en todos lados. Este, tiene una muy, muy linda acústica este teatro y por eso este, lo elegí para, para mi proyecto. Este, pero acá viene otra, este, otra intervención de, del indio en la materia que me, me sugiere que en lugar de sacar eh, eh, el, el impulso por una fuente omnidireccional, eh, tratara de emular en un parlante los patrones de direccionalidad de los instrumentos musicales. Los patrones de direccionalidad eh, nos indican la manera en que van a distribuir especialmente la energía que irradian. O sea, traduciéndolo un poco al porteño, este, nos van a los, cada instrumento musical tiene una manera de eh, distribuir las distintas frecuencias que, que emite. Las más graves se van a distribuir en todas las direcciones pero las frecuencias medias y agudas van a tomar ángulos más acotados, que son los que yo en mi proyecto voy a tratar de, de imitar, colocando eh, cornetas de cartón en el parlante, imitando eh, la, la forma de esos ángulos. Para que esto quede más claro... Les voy a decir, ah, no les dije los instrumentos que, que había elegido para el proyecto. Voy a trabajar con eh, el violín, el oboe, el piano y la voz humana. Entonces, para eh, que quede más claro esto de los patrones de direccionalidad, vemos acá, como les decía yo en un principio, estos son eh, los patrones de un violín. Vemos las frecuencias graves que se van a distribuir en todas las direcciones, pero las frecuencias medias y agudas ya empiezan a tomar ángulos con diferentes eh, formas y direcciones que son los que yo voy a imitar. Por ejemplo, para las cuatro, yo voy a tomar cuatro respuestas al impulso por cada instrumento, cuatro posiciones distintas. Y este, en el parlante voy a imitar para las cuatro tomas de violín voy a imitar eh, este ángulo que forman las frecuencias de entre 2000 y 5000 Hz. Para eh, el oboe voy a imitar, eh, voy a colocar dos cornetas que es, eh, imitando estos ángulos que forman las frecuencias de 1750 y 3000 Hz. Para el piano, como este, los patrones son más uniformes, o sea, no son tan direccionales como los otros instrumentos, lo que voy a hacer con el piano es colocar una madera encima del parlante a una, eh, con un ángulo de 37 grados y medio, que es el ángulo que tiene la tapa de un piano abierto cuando se está ejecutando. Y por último, para la voz... Este, voy a imitar eh, este ángulo que forman las frecuencias de entre 2000 y 8000 Hz. Con esto que nos dice este, este patrón, que tienen un, un ángulo toma de la voz eh, en estas frecuencias de 20 grados hacia abajo. Este, bueno, y ahora viene una de, la, de las partes más difíciles que fue elegir las posiciones porque lo ideal hubiera sido en tiempos normales haber recorrido el poder recorrer el teatro eh, colocando una referencia de cada instrumento en la fuente ir recorriendo y elegir los, los puntos adentro del teatro de mejor escucha pero como eh, fue imposible en esta, en este periodo hacer eso eh, <coughs> Eh, este, tomé la, la decisión, tomé el criterio de no colocar ninguna posición de micrófono dentro de los patrones de, eh, de direccionalidad y tratar de abrazar esos ángulos colocando las posiciones de los micrófonos en, en, lo, en los bordes de los ángulos y bien separados entre sí. Entonces, acá les muestro las fotos. Este, acá la posición cuarta del violín me quedó en el primer pin media escondida, en el primer piso de la platea del lado derecho, acá donde marco con el cursor. Estas son lo, la, las cuatro grabaciones que, que voy a hacer para el violín. Estos son los cuatro puntos de, de colocación de micrófono que elegí para el Oboe. <coughs> Estos los cuatro puntos eh, para el piano. Y por último, eh, este también me quedó escondido, pero bueno, la posición es eh, la misma, la posición número 14, que es la que falta en la imagen, es acá también como la del violín en el primer piso de la platea del lado derecho. Eh, eh, estas eh, 16 grabaciones que yo voy a hacer con un barrido de frecuencias, después las voy a importar en el plugin altiver, que me deja eh, importar respuestas al impulso, e internamente convoluciona las señales que eh, yo importo y eh, me deja la, eh, la y queda en el plugin eh, por cada. Por cada grabación que yo importe, la, por supuesto que las, eh, eh, las tengo que identificar a cada una, pero me va a quedar eh, las características acústicas en el plugin de cada eh, posición que yo elegí para cada posición de micrófono que yo elegí para las grabaciones. Eh, este Altiver, para eh, los que trabajan con, con este plugin, el barrido de frecuencias eh, es muy específico. Eh, en la librería de, de la, en la página oficial de Altivar hay una librería con todos estos barridos de frecuencia que podemos bajar cualquiera de ellos, pero tienen un formato especial porque tienen un, un blip al, al comienzo con eh, este <coughs> Con la, frecuencia de muestreo, perdón, no me con la frecuencia de muestreo del barrido, el largo del barrido, el, el silencio que bordea al barrido y un blip al final. Les digo esto que eh, si van a utilizar las grabaciones, las mediciones para importar en el Altivar, tiene que ser uno de estos barridos, el que, el que hagan, porque si no, no les voy a dejar importar después en el, en el plugin eh, estas respuestas al impulso. Acá yo les dejé un, un link de un video muy interesante que es eh, la, la toma de una respuesta al impulso, todo el proceso de, de la toma de una respuesta al impulso en una iglesia. Está eh, muy bueno este video, que es de, de Altivero. De la página oficial de, de Altibar. Este, bueno, y ya eh, terminando, terminando la, la charla, podríamos hablar de, de las conclusiones que me dejó este, este proyecto. Eh, porque esto me, eh, me permitió no solo, eh, me va a permitir. Eh, cuando lo pueda hacer, eh, por supuesto. Me va a permitir el, eh, sumar eh, respuestas al impulso eh, y herramientas, sumar herramientas, mejor dicho, para el proceso de, de señales, sino que voy a, este, a ampliar mis posibilidades eh, laborales también como productor a otros géneros musicales debido a los eh, instrumentos musicales que, que elegí para este proyecto. Y además, este, también eh, sumo el, el conocimiento de toda la, la investigación que, use sobre, que hice sobre espacios eh, acústicos y, y, y el procedimiento para, para analizarlos. Este, así que, bueno, esto... Creo que fue todo. Les dejo por cualquier este, eh, información, cualquier consulta a futuro, aparte de las que, de las que podamos eh, responder hoy. Les dejo mi mail para cualquier eh, duda o consulta que se les pueda este, plantear a futuro. Pero bueno. Hasta aquí llegamos, Cintia. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Fantástico. Eh, la cuestión es la siguiente. Estuve cronometrando la, el retraso que hay entre el, la transmisión en vivo respecto de nosotros acá en este momento. Y ah, estamos ah, en ah. el orden de 28 segundos. O sea que dentro ah, de pa. 15 termina recién tu charla. <laughs> Perfecto, Porque perfecto. esto sucede, digamos, con ese retraso. Ajeno perfecto. a eso, sí, vamos a, 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 digamos a esperar que, que haya alguna pregunta. Momentáneamente, lo único que hay es una horda de muchachos, no muchachas, pero sí muchachos, diciendo, Javier, Javier, Javier. Uh, Entonces, bueno, este, bueno. eh, eh, se ve que te qué has bueno. venido con... O sea, con se, todo ve, su... se ve que le... Se ve que le llegó el sobre a cada uno. Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, ajeno a, al tema de si no hay o no alguna pregunta, yo sí tengo un par de cositas este, que más que preguntas tienen que ver con un, un par de cositas mínimas que estuviste comentando. Sí. Eh, cuando hacías referencia, mira, ahí, ahí están apareciendo ya las preguntas, ¿ves? Ah, ahora, ahora, la, ahora las rescato. Perfecto. Eh, cuando hacías referencia a el C50 y el C80 y, sí. y mostraste la ecuación, vos dijiste que eran exactamente lo mismo, pero no hiciste la salvedad de que el C80 es con 80 milisegundos la primera porción y el C50 con 50 milisegundos. Solamente para que quede claro, porque la cuentita okay. en sí es la misma, cambia solamente el, el, el valor. El intervalo ese, sí. Uh -huh. eh, y eso por el momento. Bueno, déjame que lea acá que aparece una pregunta. Uh -huh. Ah, muy interesante acá. Dice Gustavo González, dice, el amigo Gustavo. <laughs> ¿Cuáles fueron los motivos que te impulsaron a realizar esta investigación? Eh, bueno, eh, ya le mandé un saludo, repito el, el saludo, el abrazo para Gustavo. Eh, los motivos son este, el, el interés que, que me produjo a, a partir de, del último año donde empecé a ver el, el análisis de, este, de, de espacios, el, de, de espacios acústicos. El, me interesó muchísimo eh, esa y es más, es lo que me parece que por eh, pienso apuntar el, el futuro de mi carrera hacia análisis de espacios acústicos. Entonces me interesó eso y, y por eso eh, la, la investigación hasta el, el día de hoy, pues siempre hay, hay cosas que no se entienden, es una, es una rama bastante difícil. La, la acústica arquitectónica, hay cosas que son difíciles de, de entender, por eso me puse toda la energía en esto para tratar de, de, este, de descifrar algunas cosas que eran chino básico para mí, pero eh, me, me llegó, a, llegó a apasionarme el tema, por eso de ahí la, la, la investigación y, la, y toda la, la energía puesta acá. ...en los espacios acústicos... ...excelente, excelente... ...bienvenido, bueno, con Gustavo casualmente... Este, ...disfrutamos del mismo... ...de, de la misma sí. pasión... ...al respecto... Sí. Sí, sí. Este, ...bueno, tu, tu correo ya pasó... ...así que podés dejar de compartir eso... Perfecto. ...tranquilo, así nos ven la caripela grandota... ...yo... Eh, eh, ...no apareció sí. ninguna pregunta... ...ahí en el chat, pero yo quería hacer mención a algo... ...que sí me parece importante... Sí para rescatar de, de, de esta situación, sobre todo de lo del final. Vos hacías referencia de eh, estas mediciones que ibas a llevar a cabo, ¿sí? Esto significa que es un trabajo que está todavía en vías de ejecución. Obviamente la pandemia fue algo sí, que sí, nos sí, pasó sí. por encima a todos, este, sin ningún tipo de contemplación, o sea, vino y nos pegó así, sí, sin... Sí, sí. Y lo que quería rescatar, no, no surgió ninguna pregunta posiblemente, este, a nadie le interese, pero yo sí lo veo como algo realmente, este, positivo y para rescatar es lo siguiente. Dada esta situación particular, hubo algo muy interesante que espero que, que se note en, al menos en, ahí en la, en la muchachada que está haciendo los vítores para vos y es lo siguiente tiene que ver con el tiempo de planificación o sea ese sentarse y empezar a pensar todas las posibilidades todo lo que hay digamos involucrado como para poder llevarlo a cabo de una manera muy concreta muy específica eh, esto nos toca de cerca digo nos toca porque este eh, de alguna manera, el hecho de, de hacer este tipo de actividades en todo momento, eh, surge esta cuestión de, bueno, hay una posibilidad, y, y vamos, y va, y al al micrófono y todo. Y después cuando volvés y empezás a procesar, te, te quedás. Eh, caes en la cuenta y decís, uy, cómo no hice tal cosa, o no me. Claro. Esto, esto que vos estás contando con tanto detalle uh -huh. para algo que está en vías de ejecución, me parece importantísimo, ¿no? O sea, el hecho de. Sentarse a tomarse el tiempo y pensar todas las posibilidades este, habidas y por haber. ¿Sí? Hay, hay otra pregunta. ¿eh? A ver. Leandro Isorna dice. Eh, ah, claro, correcto. No pone el signo de interrogación al principio. O sea que, ¿en qué situaciones sugerís medir la respuesta al impulso con un globo? ¿O bien con un barrido de frecuencias? Eh, barrido de, de frecuencias, yo creo, por, por lo que estuve investigando, eh, este, el barrido de frecuencias es para, para recintos más grandes, este, para eh, recintos ya importantes. Eh, en cuanto a eh, la explosión del globo, ¿sería para habitaciones, para estudios de grabación muy chiquitos o para... Eh, pienso que esa, eh, yo creo que, eh, que sería esa la diferencia entre, entre barrido eh, y utilizar globos como impulso. Eh, eh. si estoy en lo cierto. No, no, eh, sí, está perfecto. Quería aportar que digamos una pequeña cuotita de, de algo más, este, eh, uh -huh. sobre todo porque ahí siguen apareciendo más preguntas, viste, está, se puso uh, bueno. Se puso lindo. Eh, el, el globo, por ejemplo, es bastante pobre en el espectro en cuanto al contenido de, claro. de frecuencias como para excitar algo. Dejando de lado la, lo, lo, lo pobre que es, es sumamente simple, fácil, rápido, o sea, es, es algo claro. este muy concreto. Pero, pero un recinto grande como el Roma, sí, claro. con un globo, no hacemos sí, nada. No. Claro. Es, o sea, lleva un globo, una bombita y estamos en la misma, o sea, no cambió nada. Claro. Sí, sí. Por otro lado, el tema del barrido y acá sí, este, eh, vale la pena aclararlo. Para excitar un lugar grande también hace falta una fuente que pueda emitir un nivel de presión sonora en todo el rango de frecuencias por encima del ruido de fondo, con lo cual también hay alguna que otra limitación. El reemplazo en lugares grandes del globo sería un petardo que se tiene energía, digamos, este claro. como para para distribuir pero, pero bien, sí, claramente, el globo es rápido, higiénico para lugares chicos y no nos alcanza para el grande, donde un barrido sí nos puede resultar. Ajeno, perdón, algo. El barrido también nos va a servir para un lugar chico, ¿eh? ojo. Claro, sí, 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 por supuesto. Bueno, tenemos más preguntas, ¿eh? ¿Pensás continuar con otros espacios acústicos similares en volumen? ¿O te imaginas realizando estos registros y análisis en cualquier recinto, por ejemplo, un home studio? Sí, 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 por supuesto que es, eh, como te decía antes, es a lo que apunto. Es primero, eh, porque no tuve la, la posibilidad todavía de, de hacerlo en casa, primero eh, acondicionar el, este, mi, mi home en casa y después empezar a dedicarme a eso, a acondicionar eh, Home Studios, que es por lo que voy a por supuesto que no voy a empezar por el Teatro Roma, es, es, eh, más vale que voy a tener que empezar por, por espacios chicos, pero la idea es esa, eh, es este, ir por, por ese camino, por el, el camino este del, de, de acondicionar espacios. Es como el dulce de leche, una vez que lo probás, después no lo largás. Sí, no, 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 tal cual. <laughs> Dice, eh, sí, Gustavo González, ¿eh? sí. dice: La onda es llevar un revólver y si te para la cana, le decís, es un estudio para un estudio acústico <laughs> oficial. Buena, buena idea. <laughs> Tips buena para los Gustavo. Buena idea. ¿Vos sabés Gustavo? que.? está muy bien eh, hay que tener cuidado o sea hay que llevar balas de salva ¿eh? ojo Gustavo por qué? Claro, claro, por la duda no, imagínate o, o, en el Roma tirando o un tino. buen abogado también sí creo que esa claro. esa es mejor todavía que llevar Eso, balas de salva mejor. Claro, sí, sí. Pero imagínate con balas de verdad, viste, Está, empezás a tirar y volás todos los decorados. <risa> <risa> sí, wow. eh, como aclaración, ojo que se usan balas de salva para este tipo de cosas. El, uh -huh. el problema tiene que ver con las, las mismas armas nada más. Entonces, este un cañoncito de juguete y ese tipo de cosas vienen a reemplazarlo. Pero, claro. pero sí, se ve que Gustavo tiene ganas de salir a, a conseguir <laughs> cosas. Bueno, y acá obviamente vienen las felicitaciones, ¿no? Este, acá tiran caritas con besitos, corazoncitos, oh, puñitos, to, todo tipo, digamos, claro, de. Saludos grandes a todos. De, de halagos, este. Porque para ahora vos. no veo el chat, con la pantalla no puedo ver el chat. Así que no, por saludos, supuesto. saludos generales a, a todos. Este, uh -huh. por eso te lo, te lo voy contando. Así que. O sea, después mirá, cuando, cuando terminemos voy a, voy a ver todo. De, después les pasas el, el, el segundo sobre. Eh, Gustavo, está, Gustavo dice qué alegría, Javi, te recontra felicito, un orgullo. Así que Valencia. de hecho abrazo, este, abrazo grande a, a Gustavo. En sintonía con Gustavo, este, también me prendo en la misma en la misma bueno, cuestión. Bueno, Javi, gracias. este eh, te agradezco muchísimo. Este... No, al contrario, a vos. Magnífico, magnífico lo que has estado haciendo y muchas gracias por compartirlo. Me, Así alegro, que... me alegro que haya salido bien, que, que les haya gustado y un, un placer. Para... Eh, vamos a, a, a... No me sale la palabra que es este agarrarte digamos como rehén para una próxima cuando tengas los impulsos y, y empecemos a hablar de los resultados no, como pasó ni hablar ni hablar este, la, la caterva no de fotos y todo ese tipo de claro, cosas así sí. que eso lo haremos sí, sí. en el futuro sí, así que bueno lo, después los lo sobre van a tener que ser más importantes para la próxima <laughs> así que bueno Javier eh, muchas gracias bueno un placer Indio la verdad que muchísimas gracias y un placer Aprovecho ahora y como despedida, este, vamos a darle este, al, al final, eh, por favor Fer, ya podés poner el, 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 el flyer, tenemos este lunes 20 de septiembre el primer encuentro estudiantil interseccional de AES. Es decir, que las secciones de estudiantes de AES de distintas instituciones, en esta oportunidad que es la primera, Va a estar presente EMC, Tamaba, Ecos y Aural. Pero este, la idea es seguir generando un poco toda esta, toda esta movida eh, para que las secciones de estudiantes vayan este, presentando digamos, sus trabajos, nos vayan contando un poco todos estos avances. Este, entonces es una buena oportunidad. Este, para que todas estas secciones se sumen, empiecen a, a generar este material, porque, como decíamos antes con Javier, esto es como el dulce de leche, lo probás una vez y después seguís este, con todo esto. Entonces, eh, lunes 20 de septiembre, primer encuentro estudiantil interseccional de todas las secciones de estudiantes de AES. Eh, perdón, no de todas, de la EMC, repito, de Tamaba, de Ecos y de Aural, como este, el puntapié inicial de este tipo de encuentros que van a seguir sucediéndose a lo largo de los años. Macanudo, desde AES Argentina, de mi parte, este, los saludo, muchas gracias por estar y nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Adiós, muchas gracias.